Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. No hay claves secretas para entrar, ni es necesario llamar a alguien amigo para que sepa que lo es. Los muros solo te recuerdan que están ahí para ser superados. Somos la comunidad que comparte todo. Felicidad, esfuerzo, sueños, logros. Compartimos desde lo más sencillo hasta lo más importante. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Escuchen, niños. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. Las únicas etiquetas que existen son las que resaltan la capacidad que tenemos de levantarnos y seguir. No necesitamos señal satelital para mandarnos mensajes de esperanza, porque un gesto, una mirada, un abrazo es suficiente. Cada uno es seguidor del otro, porque así se supone que es la verdadera amistad. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy día viernes en vivo y en directo. Estamos en fecha 3 de octubre del año 2014 y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes a través de Lente Deportivo y con un resumen completo de lo que ocurrió durante la semana y lo que se viene para este próximo fin de semana, una jornada más en toda la actividad deportiva. Y bueno, acá tendremos para compartir toda la actividad. Le damos la cordial bienvenida a don Alfredo Rodas y que ojalá que pues haya pasado un feliz día del niño, pasado 1 de octubre. Un saludo a todos los niños que nos ven acá en Quetzaltenango, en sus alrededores, en Mazatenango, en San Marcos. Así que le damos la cordial bienvenida también a don Alfredo Rodas. Feliz día del niño, don Alfredo, porque todos llevamos un niño dentro, dicen por ahí. Definitivamente. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes y saludar a todos los amigos televidentes. Y claro, un día del niño muy especial el que pudimos pasar ahí en compañía de algunos de los colegas de radio con quien compartimos todas las mañanas. Así que, aunque tarde, felicitaciones a todos los niños. Bien, así que vamos a arrancar con la información del deporte internacional y lo que ocurrió a mitad de semana en la Liga de Campeones, en la Champions League. Jornada número 2, y es que el equipo de Ludogorets se enfrentaba al equipo del Real Madrid. Este conjunto de Bulgaria quedaba la sorpresa a través de Marcelino para la apertura en el marcador. Iker Casillas sin posibilidades para poder evitar la anotación. Luego Cristiano Ronaldo se pierde la posibilidad desde el punto penal y vendría pues una falta más y la posibilidad para él para la reivindicación, y acá sí la anotaba. Era el empate en el marcador y hasta en el segundo tiempo pues el equipo del Real Madrid pudo convertir. Le costó trabajo a través de Karim Benzema, que ingresó de variante en el partido, y al final pues le da la victoria 2-1 al conjunto del Real Madrid en la segunda jornada de la Liga Europa, en la Champions League. Habría más partidos como la Juventus y bueno, pues notas importantes acerca de este partido, y es que Arda Turán aprovechaba esta oportunidad para hacer la anotación. Era el 1-0 con el cual ganó el equipo del Atlético de Madrid. Y otro de los partidos fue el del Paris Saint-Germain frente al conjunto del Barcelona. Los partidos más importantes en esta jornada. Gana el equipo de Paris Saint-Germain. David Luiz ponía el 1-0. Luego Leo Messi con problemas este día viernes, don Alfredo, tendrá que entrar a juicio, y por esto por fraude fiscal el jugador argentino. Luego se daba el 2-1 Marco Verratti para el conjunto del Paris Saint-Germain, y era así como pues se consolidaba el conjunto francés. Una anotación más a través de Blaise Matuidi para convertir, y acá Ibrahimovic desde las gradas veía el partido bastante relajado ahí, el jugador del equipo del Paris Saint-Germain, y al final Neymar acortaba, pero no le alcanzaba al equipo del Barcelona para poder acortar la distancia, o por lo menos empatar. Situación bastante difícil para el equipo del Barcelona. Bueno, el Manchester City a través de Sergio Agüero pues, se ponía a ganar 1-0 ante el equipo de la Roma. Luego vendría esa definición por intermedio de Francesco Totti para determinar que el marcador quedaría en empate a 1. Muy importante definitivamente la participación de Francesco Totti con 37 años, bueno, 38 ya. 38, ¿verdad? Bueno, haciendo historia dentro de lo que es la actividad de la Liga de Campeones y aportándole mucho al equipo de la Roma. Así fue la actividad, partidos más importantes, y este fin de semana el calcio italiano continúa la jornada 6. Sábado Verona enfrenta al Cagliari y Milán al equipo del Chievo. El domingo Empoli enfrenta a Palermo, Lazio a Sassuolo, Parma enfrenta a Génova. Son los partidos que se desarrollan en esta jornada número 6. Sampdoria enfrentará a Atalanta, Udinese ante el Cesenia, Juventus Roma, Fiorentina Inter y Napoli lo hará ante el equipo de Torino. Una jornada más en el fútbol italiano. Bueno, así está entonces la jornada, don Alfred, en cuanto a la actividad del calcio italiano. Y en España ya se realizó un partido este día viernes. Getafe y Córdoba empataron 1-1. Partidos para este sábado: Valencia enfrenta al Atlético de Madrid 8 de la mañana, Rayo Vallecano al Barcelona a las 10 de la mañana de este sábado, Eibar enfrenta al Levante, Almería al Elche, Málaga a Granada. Son los partidos para sábado. El día domingo el equipo de Sevilla va a estar enfrentando al Deportivo La Coruña, Celta enfrenta al Villarreal, el Español a la Real Sociedad, y en el último partido a la 1 de la tarde el próximo domingo Real Madrid enfrenta al Athletic de Bilbao. Así se tienen los partidos para lo que es la actividad en la Liga de España. Y hubo actividad en México. Puebla perdió en casa.
Enfrentando al equipo de Pumas, Luis Noriega abría el marcador en favor del equipo de Puebla y vendría Pumas por intermedio de Eduardo Aguirre y en dos oportunidades para el 2-1 y sumar puntos importantes. América, que enfrentó al equipo de Veracruz, Michel Arroyo hacía el 1-0, luego vendría Aguilar y derrotó al equipo veracruzano 2-0. Y más superlíder que nunca en América con esta victoria, Morelia perdió en casa frente a Pachuca. Ariel Nahuelpan para el único tanto del partido y gana el equipo de Pachuca. Jaguares empató 1 con la UDG, que abría la cuenta. William Ferreira en condición de visitante ganaba el equipo de la UDG y Luis Rodríguez empató al final en este partido. El equipo de Tijuana, que enfrentó a Cruz Azul, no se hicieron daño, prevaleció el empate a 0 en este partido a mitad de semana en el fútbol mexicano. Luego vendría el partido entre Toluca y el equipo de Chivas. Paulo da Silva abría el marcador en favor del equipo de Toluca, vendría el empate por intermedio de Fernando Arce, pero luego la complicación porque Edgar Benítez, el paraguayo, ponía el 2-1 en este instante y de nuevo para el tercer gol en favor del equipo de Toluca aparecería Edgar Benítez, así que problemas serios para el equipo de Chivas. León enfrentando al equipo de Monterrey, Mauro Boselli abría el marcador, pero vendría Dorlan Pavón en favor del equipo de Monterrey, luego Jesús Zavala, que también tenía participación para el 2-1 y cerraría la cuenta Dorlan Pavón en esta definición para el definitivo 3-1 en favor de Monterrey. Y así fue entonces como se dio esta actividad. El técnico de Chivas pues renunció luego de la derrota. Atlas le ganó a Querétaro 2-1, un gran partido este. Enríquez queda para el Atlas y Eddie Bambrila para la victoria 2-1, el descuento a través de Ronaldinho Gaucho para el equipo de Querétaro. Y el otro de los partidos fue el de Tigres frente a Santos, 1-1. Santos abría la cuenta a través de Javier El Chuletita Orozco y Edgar Lugo. Ponía el empate en el marcador esos partidos a mitad de semana. Así está la tabla general de posiciones en la Liga MX. América con 26, Monterrey con 22, Atlas con 21, Toluca con 21, Tigres con 17, Pachuca con 16, Santos con 16, Querétaro con 15, Pumas con 15 y Chiapas con 15 puntos. Ya la jornada 12 se está desarrollando, don Alfredo. El equipo de Querétaro está enfrentando este viernes a León. 1-0 gana el equipo de León en condición de visita, minuto 40 de juego. Se vendrán más partidos, Cruz Azul enfrentará a América, Veracruz ante Tigres, Monterrey lo hará ante Tijuana y Santos recibe al equipo de Morelia. Pachuca enfrenta al equipo de Chiapas, la UDG enfrenta al equipo, bueno, teníamos ahí la programación y bueno, la UDG les decía, enfrenta a Pumas, Toluca, Puebla y las Chivas enfrentan al equipo de Atlas Clásico Tapatío. Para este próximo domingo, en el cierre de la jornada 12 de la Liga MX, a ver qué pasa con las Chivas. Peligro de descenso y de no clasificar. Está ocupando uno de los últimos lugares José Ramón Morales, exjugador del equipo de Chivas que se retiró en el 2010, será quien esté dirigiendo este fin de semana. Bueno, a ver qué ocurre. Hay jugadores interesantes, pero ha tenido una mala racha las Chivas, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Y continúa entonces esa situación para que el equipo de las Chivas del Guadalajara tengan esa complicación en la Liga MX. Y bueno, vamos a ver qué ocurre este próximo fin de semana en esta jornada número 12. Y partido interesante en Italia, don Alfredo. La Juve enfrenta al equipo de Roma, va a ser un partido atractivo. Qué partidazo. Y el problema de Leo Messi, su papá José Horacio Messi, pues no le aceptaron las excusas que estaba poniendo al no declarar. Creo que fueron 5 millones de impuestos los que no declararon y ahora pues se le complica bastante el panorama. Se va a juicio esa situación, no se pudo dilucidar. A ver qué ocurre, hablemos de la... Y hay un problema también serio en España. Zaragoza ante el equipo de Levante. Zaragoza se salvó del descenso, se recuerda en el torneo anterior. Ganó el último partido 2-0, pero dice que hubo amaño de partido y están en plena investigación. El Vasco Aguirre, que ahora dirige a la selección de Japón, es uno de los involucrados en ese tema. Híjoles, qué problema ahí para lo bastante que viene. Bastante serio. Y qué escándalo para la Liga de España también. No solo para los equipos, sino para el torneo en sí. Porque realmente pues ahí se pueden pensar muchas situaciones también. Se habla de 1 millón de euros, que es lo que están investigando. Por no descender. Híjoles, está complicado. Pero hablemos de las fuerzas básicas. Este próximo fin de semana continúa la actividad. Categoría sub-7, cancha Roberto Capuano. Barra y 9 enfrenta a Rodas Sport. Futchela enfrenta a Cateca. Rebañito a Superchivo. La Dicha a Xelajú.
y Suricato cerrará la jornada enfrentando al equipo de Spirit en la categoría sub-7. En la sub-9, Santizo enfrentará a Xelajú, la dicha ante Roas Sport, barra y 9 ante Santizo, Cateca Soccer enfrenta a Rebañito y Xelajú lo hará ante el equipo de Cosmos en una jornada más de lo que es fuerzas básicas en la categoría sub-9. En la sub-11, Cateca Soccer enfrenta a Texas, barra y 9 a la dicha, Xelajú al ente deportivo, Roas Sport se mide a Cristi y Rebañito lo hará frente a Superchivos. Y cómo ha corrido el año, don Alfredo, ya vamos en el mes 11 de este 2014, gracias a Dios también. Sí, y que estamos en plena actividad, que es lo más importante, José. En la categoría sub-13, Xelajú enfrentará a Texas, Cosmos ante Superchivos, Linces Galácticos, Maravillosos ante el ente deportivo y Cosmos enfrenta al equipo de Superchivos para este sábado, arrancando a las 8 de la mañana. En la categoría sub-15 y sub-17, la Posada de Don Robert enfrenta a Champions y barra y 9 a Xelajú en la sub-15 y la sub-17, Rodas Sport enfrenta a Independiente y Cosmos a Superchivos, partidos que se desarrollan en la cancha del Centro Intercultural, ex zona militar, acá en la zona número 3. También habrá actividad en la rama femenina, Bell se enfrentará a Cosmos, Ladies ante Metalumex y Tocqueville ante el equipo de Xelajú para el domingo en lo que es la Plaza Cial. Bueno, interesante ahí, un saludo a todos los niños, don Alfredo, que estuvieron celebrando este miércoles la actividad. Mucho movimiento el miércoles acá en Quetzaltenango, me imagino, en todos los lugares por esta actividad, sí, y la celebración. Muchos restaurantes pues completamente abarrotados. Y este próximo, ya en estos días, pues los exámenes finales se acercan. Se está acercando ya al cierre, ¿verdad? Y una promoción especial de Carita Feliz y a través de Coaventura. Pues ideal para cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, baby showers, convivios, celebraciones y eventos especiales. Al llamar al 50-17-07-11 tendrán un precio especial a aquellos colegios o los grados de colegio que quieran hacer ahí su despedida de año. Un precio especial, llamen al 50-17-07-11. Y obtendrán un super descuento, así que la cordial invitación a través del programa. ¿Dónde está Ecoaventura? Carita Feliz, Ecoaventura está en la entradita de La Esperanza, en la segunda calle, me parece que es por allá, la zona número 4. Y yendo arribita de Botrán, llega uno al siguiente retorno, regresa. Y al lado derecho está la entrada ahí. Donde estaba la antigua garita de la Policía Nacional. Exactamente, ahí por esta entrada. Ahí es zona 4. A 500 metros está ahí Carita Feliz, bueno, gracias también por hay que ir y aprovechar. Estar directamente ya como patrocinadores del programa Lente Deportivo. Gracias a don Jorge Maldonado, el gerente general, pues nos ha dado esta promoción. Así que llamen al 50-17-07-11 a todos los colegios, escuelitas que quieran realizar ahí su despedida de año. Un precio especial al decir que pues vieron este anuncio acá en Lente Deportivo. Bueno, hay que apresurarse porque se llena y el cupo y ya no hay oportunidad, así que hay que llamar. Van a tener la oportunidad de ver en el corte comercial las instalaciones, muy bonitas por cierto, un parque donde todos se pueden divertir. Así que a llamar entonces. Vamos al contacto comercial y volvemos con más. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer, a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo, y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Escuchen, niños. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles.
Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresión a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Banrural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas. Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Banrural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Banrural. Compras, pagas y disfrutas sin problema. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47, Zona 1, Barrio Santa Ana.
cuando su vehículo no frena. Es un trabajo para Super Frenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fisher y frene seguro. Gracias a ustedes por su sintonía. Y hablemos a don Alfredo, ya se viene la actividad también en la segunda y en la primera división. Para este fin de semana continúa la actividad. Y vamos a la programación directamente para este fin de semana en la jornada 10. San Sebastián enfrentará a Santa Lucía, Chimaltenango ante Champericos y Quinalá que recibe al Deportivo Reu y Tiquizate ante La Gomera en la jornada 10 del grupo D de esta segunda división para este fin de semana, donde también habrá actividad en el grupo E. Los partidos serán los siguientes. El equipo de Sololá enfrenta al equipo de América de Salcajá, San Juan enfrenta a Quiché FC, Cabricán se mide a Copalera, Panajachel enfrenta al equipo de Saculeu. Así está la programación para esta jornada 10 este fin de semana. En la primera división, grupo B, Sacachispas enfrenta a Zacapa, Misco ante Cobán, Sayacché Heredia, Deportivo Carchá ante Quiriguá, Jocotán que recibe al equipo de Mitlán. A ver qué pasa con el equipo de Sacachispas, si logra sumar puntos, porque no le ha ido nada, pero nada bien en este torneo. Sí, y en el grupo A se viene la actividad también para los diferentes equipos. Aurora enfrenta a Comunicaciones B. Aurora pues dirigirá ahora Gabriel El Chato Castillo al equipo de Aurora y deja las filas de como director técnico el profesor Antonio Archila. Huehuetoco enfrenta a Iztapa, Yutla La Nueva Concepción, Chantla San José y San Pedro se mide al equipo de Barías. La actividad para este fin de semana en el grupo A, en la primera y segunda división. Ahí tenemos ya los detalles. ¿Sabe quién juega en el puerto de Iztapa? Israel Donis. Ahí fue pues a seguir jugando, porque ya está veterano. Sí, sí, ¿no? Y ya se había retirado. Él es de la camada de jugadores como el Chino Ruano. Sí. El mismo Girón. Y ahora más o menos unos 37, 38 años. Ahí bueno. Está. Andy Thompson le impusieron 8 partidos de suspensión porque agredió al árbitro en el partido. Él juega con Misco, no recuerdo, creo que fue contra Quiriguá el partido. Sí, Misco ganó contra Quiriguá en condición de visitante la semana anterior. Y ahí se produjo esa agresión hacia el árbitro y José Juárez era el árbitro. Y pues 8 partidos de suspensión. Y se recuerda cuando tuvo una sanción drástica, cuando sí. Estuvo con Chinabajul también este jugador. Y ahora pues hay reiterativo. El carácter no le ayuda y ya va para afuera. Sí, es difícil así para los jugadores que tengan ese tipo de comportamiento. Hablemos de lo que fueron partidos que se realizaron a mitad de semana. La reprogramación, el caso del partido entre Municipal y el conjunto de Universidad. Al final pues por la mínima diferencia gana el equipo de Municipal y son 3 puntos más que pues logra acumular en la tabla general de posiciones el conjunto de Municipal. Ahora pues ya de la mano de Keoseyán, que llegó esta semana para hacerse cargo del conjunto de Municipal. El jueves, hoy viernes, fue presentado a las 10 de la mañana al grupo de jugadores para dirigir en lo que resta del torneo para el equipo de Municipal. Un Municipal que sigue padeciendo de dar mucha ventaja atrás y quien lo terminó salvando en muchas oportunidades en este partido contra el equipo de la Universidad, de nuevo, Santiago Morán. Sí, interesante ahí cómo se da la situación en cuanto a los equipos que, bueno, buscan los puntos. Y en este partido, a un total de 934 aficionados, don Alfredo, al final pues le queda un líquido de 3,826 al equipo de Municipal. Muy poco público en los estadios. Realmente pues lo que se ha venido dando a lo largo pues de las jornadas. Y bueno, a ver cuándo pues el aficionado pues vuelve nuevamente a la instalación deportiva, don Alfredo, porque sí ha costado que retornen los aficionados a los diferentes estadios de fútbol guatemalteco. Definitivamente hay muchos factores que están incidiendo para que el aficionado se haya alejado de los estadios, José. Bueno, pues habrá que hacer un análisis a profundidad por parte
de federativos, de directivos, de jugadores, de cuerpo técnico, que es lo que está pasando y cómo atraer de nuevo a la afición, a los punto número uno, dijera alguien por ahí, la inseguridad dentro de la misma instalación deportiva. Nos pudimos dar cuenta el jueves acá en Quetzaltenango, partido amistoso, un partido por la vida para los niños pues con cáncer, y al final insultos directos al jugador del equipo de Xelajú, el caso de Kevin Arriola. Esto no puede darse, don Andrés, es un partido amistoso, pero hay gente que realmente pues no debería de estar en los estadios. Por eso es que han prohibido las famosas barras, pero barras, que copien lo bueno, por favor, de las barras, pero lo malo realmente pues continúa. Fíjese que en Argentina este fin de semana se va a jugar el clásico River Boca y solo afición local. ¿Por qué? Porque están prohibidas las barras por tanta violencia que se ha generado. Así que será muy importante definitivamente el tomar conciencia y no caer en ese tipo de acciones para que haya mucho más público dentro de los escenarios deportivos. Al final, Municipal suma 3 puntos importantes, gol del Pescado Ruiz, pero casi por finalizar el partido lo terminan expulsando. Y no juega esta jornada, pero sí va a jugar el clásico el próximo miércoles. Hay jornada a mitad de semana. Y también Santiago Morandi, que sale lesionado, no tendrá actividad para este fin de semana. Otro de los partidos reprogramados, Comunicaciones Antigua, gana el equipo de Comunicaciones, a un equipo de Antigua que no se ve por dónde, don Alfredo. En esta oportunidad pues tuvo ocasiones para anotarlo, vamos a ver en el compacto en cuanto a lo que fue la participación del equipo de Antigua. Y al final esto pues le va a repercutir, no solo pues en el cierre de esta primera vuelta, porque ya estamos únicamente a 2 jornadas para el cierre de la primera vuelta, sino ya en el próximo torneo, a la hora de sumar los puntos de la apertura, los puntos de clausura. Vamos a ver cómo le va al equipo de Antigua. Hablamos de 9 jornadas, un total de 27 puntos, y han sumado solamente 5 producto de 5 empates, es decir, han perdido 22 puntos, sí, de los 27 jugados. Realmente pues así está complicado, un solo punto conseguido en condición de visitante frente al equipo de Halcones, de ahí los demás. Ah, no, 2, en casa. El empate con Malacateco. Sí, 2 puntos. Y 3 de local. Y Municipal, 2. Coatepeque y Xelajú de local. Aquí están las anotaciones, Brian Ordóñez al 17, luego Rigoberto Gómez ahí, la pelota no llevaba dirección a la portería, pero la pasa desviando y la pelota se iba al fondo. Y luego, pues antes de finalizar el primer tiempo, Marvin Ceballos para el 3-0. Tuvo oportunidades el equipo de Antigua, pero no las pudo concretar. Y bueno, así como lo manifestábamos, es realmente complicado para los equipos. Y lo que platicamos, el caso de la afición. ¿Cuántos aficionados cree que hubieron en este estadio, don Alfredo? Unos 500. 175 aficionados. Ah, 7500. Le ganaron por poquito al Estadio Comunal de la Mesilla. Sí, ya se dan a palos ahí en el Estadio Cementos, sí. Progreso con el Comunal de la Mesilla. Pero sí, 175 es demasiado poco, don Alfredo. Realmente no sé qué término utilizar, pero fue una pérdida para Comunicaciones en este partido de 14,585.50. Sí, es la inseguridad, triste. La inseguridad. Eso pues tiene mucho que ver, y el poco espectáculo futbolístico a veces. Definitivamente. Eso también influye, lo económico es otro tema, ya son 3 factores que influyen para que el aficionado se haga presente a los escenarios deportivos. Bueno, pues ahí está esta situación bastante difícil, pero el equipo de Comunicaciones aprovechó bastante bien sus oportunidades, 3-0, y se le complica el panorama al equipo de Antigua Guatemala. En el caso de Israel Silva, José, 2 partidos ha jugado y ha sido pues unos minutos los que ha podido jugar Israel Silva con el equipo de Antigua. Sí, complicado el tema para él porque no ha tenido participación en el torneo, y ya casi al cierre de la primera vuelta, luego de tener un paso importante con Xela, pues se da esa complicación para el jugador de Antigua. Y en y el ahora pierde Antigua al equipo de Loco, al Loco Rodríguez. Sí, 8 semanas queda afuera. Sí. Va a estar fuera casi del torneo. Y Petapa, Coatepeque, 1-0, no tenemos las imágenes. Acá pues 304 aficionados, don Alfredo. Pues pérdida para el equipo de Petapa, 5,665 quetzales ahí de pérdida en el partido del otro que se desarrolló. Marquense, 21 puntos el líder, Petapa con 19, Comunicaciones con 17, Municipal con 17, Xela con 14, Universidad con 12, Guastatoya con 12, Suchitepeques con 10, Malacateco con 8, Halcones con 7, Coatepeque con 6 y Antigua con 5. Así está la tabla general de posiciones. Un solo partido queda pendiente para jugarse de los reprogramados. El caso de Halcones que enfrenta a Municipal el próximo 22 de octubre. Y así se abre la jornada para este fin de semana. Xela visita al equipo de Petapa. Único partido
partido de sábado 4 de octubre por la noche. Jonathan Polanco, el árbitro central, y podrán observar el partido a través de la transmisión de la televisión guatemalteca. Municipal, que enfrentará al Deportivo Marquense, Maynor Velázquez será el árbitro. Este partido se desarrollará en el Estadio del Trébol el domingo a partir de las 11 de la mañana. El equipo de Universidad, 11:15 en el Estadio Revolución, recibe a Comunicaciones. Y el árbitro central, Mario Escobar, ha sido designado para este partido. A ver cómo le va al equipo de la U jugando en condición de local. Y el Deportivo Coatepeque, que regresa a ser local, enfrentará al equipo de Malacateco a partir del mediodía. Douglas López ha sido designado como árbitro para este partido. Ya regresan otros jugadores para el equipo de Coatepeque. Y Juan Carlos Guerra, el árbitro designado para el partido entre Halcones y el equipo de Suchitepeques en el Estadio Comunal de la Mesía. Este próximo domingo a las 12 del mediodía será entonces el partido allá, el árbitro Juan Carlos Guerra. Y se cierra la jornada con el partido Guastatoya ante el equipo de Antigua, eso de las 14:30. Osvaldo Aldana será el árbitro para este partido en el estadio David Cordón de Guastatoya. Bueno, el equipo de Coatepeque pues ya tiene 6 jugadores más, José, con los que podrá contar: a Zurdia, el Canche Rodríguez, está Wilfred Velázquez, Junior Andrade y Miguel Fernández son los que ya regresan. Le faltó uno, Diego Cardillo. Ah, sí, Diego Cardillo. Sí, son los jugadores que están ahí en disponibilidad. El técnico Méndez. Marvin Méndez, no. No. Dice que estaba como técnico, fíjese, José, estuve indagando acerca de él. Víctor Mendoza, según acá. No, ahora es de apellido Méndez. Estaba como técnico en las ligas menores del equipo de Comunicaciones. Sí, y bueno, se tomó la faena esos 3 partidos de Coatepeque, pues con la especial. Y bueno, qué responsabilidad. Y al final, qué irresponsabilidad también, don Alfredo, que ocurra esto, porque el jugador merece y desea la oportunidad, pero no en esas circunstancias. El caso de los jugadores de la especial del equipo de Coatepeque, que asumieron durante 3 partidos pues al equipo de Coatepeque, recibiendo una goleada de Municipal. Luego empatan con el equipo de Halcones y el pasado miércoles que perdieron por la mínima diferencia con el equipo de Petap. A ver qué tal, ojalá que hayan jugadores ahí que puedan estar, don Alfredo, siendo tomados en cuenta. Que me parece que va a ser así, porque se haciendo cuentas la base con los que hablábamos, 6 más 4 que vinieron la semana anterior, son un total de 10, 2 que ya estaban, hablamos de 12, así que tendrán que tomar en cuenta por lo menos unos 8 para tener 20 en total. José Calderón, Jimmy Viatoro y Henry Estrada son los jugadores que están ahí. Ya estaban desde hace 2 partidos con Coatepeque. Bueno, a ver qué ocurre. Y una invitación cordial de parte del Colegio Cristiano Nueva Nación. El próximo viernes 17 de octubre pues se va a llevar a cabo la Feria Educativa, que pues tendrá stand de, en cuanto a la participación de los alumnos de todos los grados, con deportes, en lo académico, los valores morales, en preprimaria, primaria, básico y las diferentes carreras van a estar participando. Habrán libros de texto y marimba el próximo viernes 17 de octubre, ahí en las instalaciones del Colegio Cristiano Nueva Nación, pues para la actividad de la Feria Educativa, a la cual invitan a todos los centros educativos para que puedan asistir a esta bonita actividad. Qué bueno, me alegra porque le está haciendo falta mucha lectura a muchos jovencitos y jovencitas. Bien, cámbiele la lectura. Bueno, no, cámbiele un teléfono o lo que sea por un libro. Aquí empecemos, por favor. Ah, sí, Manzano. Sí, hay que empezar. Y también, Carita Feliz. No, es que eso está haciendo mucho daño, José. Sí, realmente, pues, está complicado. Es una buena herramienta, porque ¿para qué lo vamos a negar? Eso, para no hay que trabajar, negarlo, pero hay que saber utilizarlo. Y para comunicarse, pero para estar perdiendo el tiempo, sí, es número uno también. Sí. Carita Feliz de Coaventura, ideal para cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, baby showers, convivios, celebraciones y eventos especiales. Llámenos al 50170711 y obtendrán un super descuento a todos los colegios y escuelitas, todos los grados que quieran hacer su actividad de cierre de año. Ahí está el teléfono, 50170711, y tendrán un super descuento para realizar su actividad especial. Vamos al contacto comercial y volvemos con mucho más a través del Ente Deportivo. Esta es nuestra red social. Es muy grande.
Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer, a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo, y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¡Escuchen, niños! ¡Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura! Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebración infantiles. Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresión a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Banrural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas.
Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Banrural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Banrural. Compras, pagas y disfrutas sin problema. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Superfrenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Superfrenos Fisher. Y frene seguro. Y continuamos con más y vamos a platicar ahora de lo que fue el partido por la vida, don Alfredo, el pasado día miércoles en el Mario Camposeco entre Chela y el equipo de Marquense para ayudar a la Fundación Ayúdame a Vivir. Y acá tenemos las imágenes de este partido que al final el público no respondió como se quería, don Alfredo, pero sí se contó una cantidad interesante ahí, un poquito más de los 30 mil quetzales, según me enteré el dato, para la Fundación Ayúdame a Vivir. Que tiene en planificación y en proyecto acá en Quetzaltenango lo que es la construcción de una clínica que albergará a los niños de la región del país. Se esperaba más para este partido, desafortunadamente no fue de esa manera. Al final, esa es la cantidad que se logra recaudar. Qué bueno, porque hay muchos niños que necesitan de esa ayuda, muchos niños que necesitan de esa atención, que están padeciendo esta enfermedad, y también hay muchas familias que son de escasos recursos. Imagínense, el trasladarse de Chela a la capital significa más gastos, y es por eso que esa Fundación Ayubi hizo este partido, para tratar de recaudar fondos y de esa manera ayudar a las familias de escasos recursos. Sí, eso era el tema en cuanto a la actividad de este día miércoles, y un partido en el cual equipos alternos se jugaron por parte de Chela y por parte del equipo de Marquense, un cuadro que jugó en el primer tiempo, otro en el segundo, y los jugadores que están activos directamente en las jornadas del fútbol guatemalteco de ambos equipos no tuvieron la participación directamente. Esto con motivo de que ya el próximo, ya este sábado y domingo se juega una jornada más. Se lo tomaron como un entreno definitivamente para ir alternando y dándole participación a muchos de los jugadores que no han tenido esa continuidad tanto con Marquense como con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. La jugada más interesante fue esta, donde dejan ahí a Kevin Arriola con mucha ventaja, pero Marvin Barrios respondió de muy buena manera para evitar la anotación. Sí, José Mendoza estuvo en la portería, luego lo hizo el jugador Cristian Mendoza también. Esaú Estrada. Ah, José Mendoza, sí, Esaú no estuvo. Por eso le digo, el primer tiempo José Mendoza. Luego Cristian Mendoza. Y eso se dio ya casi finalizando el partido. Faltaban 4 minutos. Ya la salida de los capitanes de ambos equipos y el ingreso de los campeones de Ayubi. Por parte de cada uno de los encuentros, y fue un momento especial, algo que se pudo ver el pasado día miércoles acá en Quetzaltenango. Lo interesante, aquí tenemos a Stephanie Celada, que fue una de las participantes junto a otro niño ahí también participando en cuanto a lo que fue este partido de los campeones, denominado ahí un encuentro para ayudar a los niños con cáncer.
90 minutos por la vida, pues era el lema. Qué bueno, pues ahí está la participación de ellos y es muy agradable el poder compartir estas imágenes donde pues la niña que entró hace la anotación y vean ahí todos los jugadores, tanto de Marquense como del equipo de Xelajú, fueron a felicitar. Stephanie Celada es quien hace la anotación y ahora viene Sherman, que también ingresó, y vean, muy buena la definición, buscando el palo más lejano de Marvin Barrios, y también la felicitación hacia él por esa anotación. Interesante también realmente lo que platicamos al final del partido, tanto con Stephanie Celada y con Sherman González. Y fue un partido en el cual pues los equipos se brindaron, y al final, acá vean esta imagen que queda plasmada ahí para el recuerdo de los niños que ingresaron ese día, el 1 de octubre, el Día del Niño. A continuación, pues escuchemos qué nos dice tanto Sherman González como Stephanie Celada de esta actividad, pues en cuanto a lo que fue la participación y lo que se pudo recaudar y para lo que servirán los fondos pues recaudados para la Fundación Ayúdame a Vivir. Le doy gracias a la gente que pudo venir y que pudo colaborar. ¿Qué sentiste a la hora de estar ahí en el partido con los jugadores? Me sentí muy alegre. Me sentí un niño nuevo. ¿Y estas son actividades que los llenan a ustedes para poder seguir adelante en la vida? Sí, exactamente. ¿Cuál es tu sentir luego de este partido? ¿Ah? ¿Cuál es tu sentimiento luego de este partido? ¿Qué sentís? Amor, alegría ante el club y ante Dios y a la Fundación de Ayubi. ¿Y cuál es tu mensaje para todos los niños? Hoy están celebrando el Día del Niño. Que le echen ganas a los niños que estén en la Fundación de Ayubi, que le echen ganas, van a ver que ustedes pueden y que todo se puede hacer con ayuda de Dios y con la Fundación de Ayubi. La actividad que se llevó a cabo por parte de Ayúdame a Vivir, ya que es una unidad que nos ha apoyado mucho y nos ha brindado su cariño y su amor, y en realidad estamos muy agradecidos con esa unidad porque a mí me ha ayudado mucho. Les agradezco de todo corazón y les agradezco a las personas que me apoyaron, porque yo sé que las personas pusieron un granito de arena para que yo pudiera tener estos tratamientos que sin la ayuda de ellos no lo hubiera podido tener. Bueno, participaste en el partido, hay algo importante también que se dio hoy, una actividad para todos los niños de Ayubi. Sí, así es, participé y anoté un gol en el equipo de Marquense y fue mucha alegría para mí poder participar y estar aquí con la unidad, proporcionando más o pidiendo más ayuda a las personas, porque hay muchos niños que la necesitan, ya que sin ayuda de ellos no la unidad no puede hacer nada. Y primeramente en Dios, yo sé que todos los niños que tienen esta enfermedad van a ser unos campeones, porque poniendo la confianza en Dios, nosotros nos levantamos y somos unos grandes guerreros. Dar positivo es lo mejor que puedes hacer. Dar positivo es imprescindible. Es vital. No hay nada como dar positivo. Positivo. Dar positivo es emocionante. Fundamental. Tú también puedes dar positivo. Puedes dar positivo, ¿eh? Solidaridad. Optimismo. En esperanza. En alegría. Puedes dar positivo en valentía. A quienes ya damos positivo. Porque 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden salvar. Compra tu ticket, únete. Y apoya a Yubi. Puedes ganar una casa o un carro. Porque el que da positivo, recibe positivo. Dar positivo es unirte para salvar niños con cáncer. ¡Positivo! Únete a Campero, Banco GIT Continental, Tigo y Pepsi. Compra tu ticket hoy mismo y ayúdanos a seguir luchando contra el cáncer pediátrico en Guatemala. ¡Positivo! Está la invitación para que todos podamos apoyar, don Alfredo, y este fue el aporte también del programa para esta actividad. Hay que seguir apoyando. Bien, vamos a la cápsula musical. A continuación, ya la tienen ahí, ya tienen preparado el material para poder disfrutar de la cápsula musical, don Alfredo. Sí, porque por acá alguien preguntaba, ¿hay cápsula? Claro que sí. Bien, la pelota ha sido interceptada. ¡Magnífica jugada! Estos son los éxitos de la semana. En Lente Deportivo.
Los Patojos Sub-20 de Coatepec al final pagan platos rotos, jugando 3 juegos en Liga Mayor. Este viernes retornan 6 jugadores al plantel. Al final los novatos lo hicieron bien. Causando sensación en la Liga MX con gol de antología y autógrafo incluido para Diño. Y tiene, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo, sí. Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo, sí, sí, sí. A Messi le va mal esta semana. Su equipo perdió frente al Paris Saint-Germain y este viernes se da a conocer que irá a juicio por fraude fiscal. Sí le cayó como... Chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos. Tu chicharrón con pelos, quiero yo. Los aficionados Superchivos colaboraron con la Fundación Ayúdame a Vivir para mantener viva la esperanza de muchos niños que lo necesitan. Hoy es momento de ayudar y sentir lo que es amar por el bien de nuestros niños. Por el bien de nuestros niños. No, no hay razón para dudar y seremos muchos más con la fuerza de Bien, ahí está entonces la cápsula musical y ahora las entrevistas con los jugadores de Xela que viajaron este viernes para enfrentar este sábado al equipo del Deportivo Petapa. Todos estamos ya listos para lo que es ese partido, un partido bastante, bastante duro, bastante bonito. Yo creo que va a ser de buena manera ir a jugar de esa manera que hemos estado haciendo y sobre todo sacar resultados importantes como lo que hemos hecho últimamente. ¿Cómo enfrentar a este equipo de Petapa que de local lo ha ganado todo? Pues sobre todo con mucha concentración y mucha comunicación de parte con todos los compañeros y sobre todo pues siempre estar atento ahí porque tienen jugadores muy peligrosos tanto adelante como en media cancha. Sobre todo, como digo, ellos manejan mucho la posición de pelota y tenemos que contrarrestarlo quitándole la pelota y manejando los otros. Y ese equipo de Petapa que ha sido sólido en su cancha y no se diga enfrentando al equipo de Xela, el último partido Xela, si no mal estoy, se llevó 3 goles en esta cancha. Sí, creo que esa cancha la hemos conocido porque ha sido muy, aparte de ser sintética, creo que es muy dura, muy, muy pequeña también. Entonces hemos sacado mala racha ahí en esa cancha, entonces tenemos que quitarnos eso de que ser una cancha muy complicada, sino que tenemos que jugar de buena manera. Como le digo, hemos estado jugando bien de visita, entonces esperamos en Dios que así sea y sobre todo, le digo, que el equipo va siempre sumando poco a poco. Y que Xela tendrá que, bueno, jugar 3 partidos en esta semana, habrá semana corta. Sí, y también nos toca 2 partidos en casa, tenemos que aprovechar de esta manera, pero ahora pensar en nuestro propio espectáculo y sobre todo los partidos que vengan serán de motivarse para nosotros, ya que es un partido bastante, bastante bueno, entonces tenemos que estar muy concentrados en todo. Yo sé que el equipo ahorita está con muchas ganas, igual los compañeros que no han tenido oportunidad, creo que tienen esa oportunidad de poder, el profe ya se las va a dar y sobre todo que estamos listos para cualquier cosa. Terminando, ¿verdad?, el último día de trabajo, ya pues 3:30 ahí haciendo el viaje y primeramente Dios que ya por la noche estamos en Guate para esperar ya un partido, el partido de mañana bastante difícil, ¿verdad? ¿Qué se ha platicado dentro del grupo en relación a este partido, Freddy? Bueno, yo creo que pues por ahí haciendo énfasis en todo, ¿verdad? Yo creo que pues siempre corregimos, siempre tratamos la manera de hacer mejor las cosas y pues ahí diciendo que es un equipo bastante rápido por las orillas, un equipo que pues está haciendo bien las cosas, pero de igual manera, ¿verdad? Nosotros pues ahí motivados de 3 partidos, pues 2 empates y 1 ganancia, al cual pues hemos recibido un gol y a la larga pues es importante estar motivados porque la concentración ha sido fundamental y esperemos de que mañana pues sea igual manera, ¿verdad? Y el ser contundente adelante creo que nos va a ayudar mucho para poder pues contrarrestar a un equipo como Petapa, que es un equipo difícil en su campo, ¿verdad? Buscar sumar es el objetivo número 1, Freddy. Claro, claro. Nosotros nos lo hemos propuesto, tratar la manera de buscar los puntos lo más que se pueda afuera. Creo que pues afuera uno pues a la hora de sacar un buen resultado creo que le beneficia y de local pues tratar la manera de ser
fuertes, tratar la manera de no dejar más puntos en casa ni afuera, y esperemos, como le digo, de que mañana sea una noche favorable para nosotros, la cual nosotros pues vamos con la mentalidad de traernos una victoria o un empate, que es nuestra mentalidad. Primero la... Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Alex Cifuentes y Freddy Santiago Taylor. ¿Cómo va el equipo de Xela? La posibilidad del 11, don Alfredo, del técnico Héctor Julián Trujillo. A continuación, pues compartamos pues la posibilidad en cuanto a lo que se venga en el 11 inicial de Héctor Julián Trujillo. Esaú Estrada sigue siendo el portero, luego Freddy Taylor, Johnny Girón y el canche Cifuentes en la defensa. Y en lo que corresponde al medio campo, bueno, por los laterales Julio Estacuy por derecha, que regresa luego de la suspensión, Milton Gary Leal. Y por el centro, pues, Cristian Guzmán, Pedro Samayoa y más adelantado Walter Martínez, para producirle ahí a los jugadores que estarán en el ataque. Que será Charles Córdoba, al igual que José Longo, para este partido ante el equipo de Deportivo Petapa. Bien, estamos completos, don Alfredo. Ya casi terminando el programa, y ha sido un gusto pues haber compartido nuevamente con todos los amigos acá. Así es, gracias por su atención. Saludos a don Henry Maldonado, 42 años de edad, estuvo cumpliendo en el mes de septiembre, ahorita ya estamos en octubre. Nos vamos y volvemos el lunes con mucho más.